círculos mágicos. Vamos a ver, para empezar nuestro juego, vamos a leer qué nos dice ese muñequito que está ahí tan bonito con su gorrito. Nos dice lo siguiente: la suma de los tres círculos, o sea, es un triángulo, ¿verdad? En cada esquina del triángulo hay un círculo, tú estás mirando ahí. La suma de los tres círculos dan como resultado al número que está en el centro del triángulo. Vamos a ver. El cero no juega, escuchen, el cero no juega. Ojo, el cero solo, ¿ah? Pero si yo pongo 10, eso sí juega porque hay un 1 adelante. El cero se ha convertido en 10, pero el cero solo no juega. El cero solo no juega y los números no se pueden repetir. O sea, en un mismo triángulo no puedo repetir dos veces el número. ¡Ay, yo he repetido acá, ya perdí, ya, ya perdí! No puede ser. Ya, muy bien. Vamos a ver, todos van a participar en la ruleta de hoy día. Hoy día la ruleta ofrece grandes premios para los participantes. Vamos a ver qué ofrece la ruleta hoy día. Muy buenos días, queridos amigos. La ruleta ganadora de hoy día ofrece los siguientes premios. A la hora del almuerzo, usted va a tener que comer toda su comida. Primer premio. Segundo premio, va a tener que comer usted su postre. Tercer premio, va a tener que usted comer su fruta, si es que hay. La ruleta ganadora dice lo siguiente. Si usted gana, la Miss María le va a poner AD. Si usted pierde, la Miss María lo va a dejar sin nota. ¿Qué quiere usted, quedarse sin nota? No, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a trabajar nuestro cerebro. Y te vas a agarrar tu cabeza y vas a decir, cerebrito, cerebrito, juega un poquito. Porque si tú no juegas, entonces voy a perder. Muy bien, ya está nuestro cerebrito ahí listo. Uy, ay, Dios mío, se ha empañado acá mi máquina. Uy, veo humo por toda la máquina. ¿Cómo sale el fuego del cerebro? Ah, ya se incendia acá. Uy, qué barbaridad, cuánto. Uf, cuánta sabiduría, Dios mío. Ya, basta, basta, basta. No, ya no veo ya, ya no veo. Está todo acá lleno de humo, de tanto viento. Empezamos. De repente, tal vez, puede ser de que todos no han puesto los mismos resultados. Entonces vamos a participar todos. Porque si uno puso dos números diferentes a otro niño o niña, la niña o el niño que le toca también lo va a leer para ver si es verdad. O sea, pueden haber tres o cuatro resultados, no resultados, sino números diferentes en cada uno de ustedes. De repente yo puse un ejemplo, 2 y 5, y de repente por ahí mi amigo Efraín puso 3 y 2, pero los resultados van a ser los mismos, ¿ya? Vamos a ver, empezamos la ruleta ganadora del día de hoy, vamos a ver quién se queda, quién avanza, quién se atrasa, vamos a ver quién es el campeón de este día, el que sea campeón de este día, yo le mando una corona desde aquí, no sé cómo le va a llegar, pero le va a llegar la corona. Muy bien, empezamos. Empezamos con nuestra amiga Amira. A ver, amiga Amira, acuérdese bien las normas del juego, amiga. Dice que el cero no juega y dice que no se pueden repetir los números. Vamos a ver, Amira. Número uno, ¿qué números ha puesto? Fuerte, no oigo, está mutado. Ya, ahora sí. ¿Qué número puso? ¿O qué número pondría? A ver. Si tiene por ahí usted un auxiliar a su lado, un ayudante en el tema de hoy día, que se coloque y le ayude. No se preocupe, señorita secretaria. No se preocupe, ahí tengo una secretaria allá al lado de uno de mis alumnos. Pido a los secretarios y secretarias que puedan acercarse a mis alumnos y apoyarles, por favor. Si no, yo voy a jalar a los secretarios. ¿Quién es solita? El que está solito. Igual solo. Solita, desarrolla, a ver, desarrolle, piense. Trabajemos. Y no se preocupen, ¿ah? Que lo vamos a poder luego corregir entre todos. A ver, amiga, mira, ¿usted encontró las respuestas? ¿Nos mutamos el resto?
Amiga, mira. ¿Qué números puso? Amiga, mira, no le escucho. 8, 6. ¿Ah? 8, 6, 4. 8 más 6 más 4. ¿Eso puso, amiga, mira? Vamos a ver. 6 más 4, 10, más 8, 18. ¡Punto para nuestra amiga Mira! ¡Punto! ¡Muy bien! Ahora, levante su mano. ¿Quién puso números diferentes? Levante la mano, no se desmute. Levante la mano, ¿quién puso números diferentes? ¿Efraín puso números diferentes? A ver, mi amigo Efraín, desmútese, mi amigo Efraín. Ya va mi amiga Mira acá con su punto de ganadora. Dígame, amigo Efraín, ¿qué números puso? 9, 5 y 4. 9 más 5 más 4. Vamos a ver si es verdad. 5 más 4, 9 más 9, 18. ¡Punto para mi amigo Efraín! ¡Muy bien, Efraín! Miren, ahí ya tenemos números diferentes que dan el mismo resultado. ¿Alguien más? Mi amigo vos. A ver, mi amigo vos. Muy bien, amigo vos. ¿Qué números puso usted? ¿En qué número? El número 1. Estamos viendo si has puesto diferentes números. ¿En qué lugar? 10. ¿Ya? ¿10 más cuánto? 10 más 2, abajo en la esquina de... ¿Más 2? ¿Más cuánto? Más 6. Ya. 20. A ver, vamos a ver si es verdad. 10 más 2, 12, más 6, 18. ¡Punto para mi amigo vos! Muy bien, ya tengo ahí 3 ganadores. Escúchenme bien, chicos, escúchenme bien, escúchenme bien. Si usted no está solo y no lo puede hacer, copie cualquiera de las respuestas que sus compañeros están dando, cópielo, no hay problema. Segundo, he dicho que pidan la mano para desmutarse, que levanten la mano. Segundo, escúcheme bien antes, segundo, si usted ha puesto en el número 1 que estoy trabajando diferentes opciones, entonces usted levanta la mano y me dice. Pero si usted ha puesto igualito a conforme su amigo está diciendo, ya no levanta la mano para poder pasar al número 2. Muy bien, señorita Daniela, usted tiene inquietud de decirme algo. A ver, dígame, hija. Que a veces confunde. ¿No ves, viste, al medio del cuadradito 18? Claro, tienes que poner 3 números que sumados te den 18. Pero, o sea... ¿Cómo, en qué orden los pongo? En el orden que sea. En el orden que sea, es como... Pero la cosa que dé el resultado 18. Nada más, que dé el resultado 18. No hay un orden específico, pongo arriba este, pongo abajo este, pongo el otro. No, nada. En el orden que usted quiera, pero 3 números que den 18. ¡Ay, ay! Un número diferente. A ver, ¿cuál fue, amiga Daniela? ¿Qué número puso usted? 10, 4, 4. Daniela, le saco a usted la luz roja. Porque las reglas del juego dice que no se pueden repetir los números. Y usted ahí me está repitiendo 4 y 4. Te cuento que yo también me equivoqué en eso y por lo tanto yo ya perdí. Arréglelo, amiga Daniela. Muy bien. Pero vale su participación, Daniela. Vamos al número 2. Escúchenme bien, chicos queridos de mi alma y mi corazón. Sí, yo también puse doble número. Ah, tiene que corregirlo, mi querida amiga mía, porque no vale repetir los números. Escúchenme bien. Sí, ya lo corregí. Escúchenme bien. Ay, se me acaba la batería. Escúchenme bien, chicos. En el número 2 vamos a hacer lo siguiente. Todos los niños que ya participaron y que ganaron su punto de oro, ya no levanten la mano, sino aquellos que no han participado o, como en el caso de Mía o de Daniela, que no lo escribieron correctamente, pueden participar. Vamos al número 2. Tenemos como resultado el número 59 y le voy a dar el pase a mi amigo Javier. A ver, Javier, dígame usted qué número se ha sumado, rapidito.
20 más 30. Escuche el número 2, ¿ah? La operación número 2. El resultado de la operación número 2 es 59. 20 más 30 es 50. 50 más 9, 59. Muy bien, amigo Javier, usted... Sí, pero tú has dicho que no se puede decir el cero. No, cero solo. Pero ese cero, cuando tiene un 2 adelante, ya no es cero. Ya se convirtió en 20. Les expliqué, ¿verdad, chicos? Muy bien, amigo Javier, usted se ha hecho acreedor a un televisor a colores de 1000 pulgadas. Seguimos con la ruleta ganadora. Vamos a ver, amiga Abby. Dígame, amiga Abby, en el número 2, ¿qué números puso? 20 más 10 más 29 sale 59. 20 más 10 más 29. 20 más 10, 30. 30 más 20, 50. Más 9,59. Muy bien, amiga Abby, usted se ha hecho acreedora a unos zapatos con ruedas. Ganadora, mi amiga Abby, el día de hoy. Muy bien. Continuamos. Por ahí tengo a mi amiga Luciana, que me abre los ojos muy grandes. Dígame, amiga Luciana, ¿cuál es su respuesta de ganadora de hoy día? La respuesta es 59, acuérdese. A ver, vamos a ver, ¿qué números escogió, amiga Luciana? Amiga Luciana, usted está mutada, en ya. En la segunda o tercera. En la segunda, amiga Luciana. ¿Qué números ha puesto? 20 más 5 más 34. ¿Más cuánto? Más 34. Más 34. Vamos a ver. 20 más 5, 25. Más 30, 55. Más 4, 59. Muy bien, amiga Luciana. Usted se ha hecho acreedora el día de hoy. Ha ganado un lápiz que escribe solo. Ya no va a poder escribir usted. Muy bien, Luciana. ¿Alguien por ahí? A ver, amiga Daniela. A ver, amiga Daniela va a corregir que antes se quedó a media participación. Dígame, amiga Daniela, ¿qué números ha puesto en el número 2? 40, 10, 9. 40 más 10, 50. Más 9, 59. Muy bien, amiga Daniela. Usted se ha hecho acreedora a una chompa con ventilador. Muy bien, amiga Daniela. Va ganando también ahí, amiga Daniela. Ahora, al número 3, ya no participan los que han participado en el 1 y en el 2. A ver, amiga mía. En el número 2, amiga mía. El 20. Muy bien. 29 y 10. 20 más cuánto, amiga mía? 20 más 29 y 10. A ver, vamos a ver si es verdad. 20, 30, 40. A ver, 20 más 29 serían 49. Más 10 serían 50. Muy bien, amiga mía. Usted se ha hecho acreedora a una silla con alas. Muy bien, ha ganado también el premio, amiga mía. Seguimos. Ahora, todos los que respondieron la operación 1 y la operación 2 ya no participan en la 3. Corrigen o copian los resultados de acuerdo a cómo estamos trabajando, ¿ya? Muy bien, entonces voy teniendo yo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo 8 ganadores y ya les voy a mandar su premio yo. Muy bien. Operación número 3. La operación número 3 tiene como resultado el número 48. ¿Quién dijo yo en esta mañana para ganarse un premio? A ver, mi amigo Benjamín. A ver, amigo Benjamín, ¿qué números ha puesto usted, amigo Benjamín? Puse 8, 10, 30. ¿8 cuánto? 8, 10, 30. 8, 10 y 30. Vamos a ver si es verdad. 30 más 10, 40 más 8, 58. Amigo Benjamín, es A ver. 30, 40, 48. Muy bien, amigo Benjamín. Mi amigo Benjamín se ha hecho acreedor a un cuaderno que escribe, no, que escribe, no. O sea, un cuaderno que solito
hace las tareas. Muy bien, amigo Benjamín. Otro alumno o alumna, Boris. Vamos a ver mi amigo Boris. Ahí tengo a mi amigo Boris, que también está muy atento a las clases y me va a responder. ¿Qué números puso en el número 48? 40 más 5 más 3. 40 más 5 más 3. Vamos a ver si es verdad. 40 más 5, 45 más 3, 48. Muy bien, amigo Boris. Mi amigo Boris se ha ganado un champú sin espuma. Muy bien, amigo Boris. Ya vamos a ir ganando los premios. Póngase su mute, Boris. Ahora me voy al número 4. Los que no han respondido todavía pueden levantar su mano. Número 4. La respuesta del número 4 es 39. Vamos a ver. ¿Quién dice yo en esta mañana? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano para responderme qué número? Amiga Denise. A ver, amiga Denise, desmútese, amiga Denise. Vamos a ver, amiga Denise. Dígame usted, ¿qué números ha puesto, amiga Denise? En el 4, ¿verdad, Miss? Sí, mi amor, en el 4. 10, 20 y 9. 10, 20 más 9. Vamos a ver si es verdad. 10 más 20, 30, más 9, 39. Muy bien, amiga Denise. Se ha ganado usted un gancho para su moño. Muy bien, amiga Denise. Muy bien. Seguimos. A ver, otro valiente que hay por ahí que levante su mano sobre este número. ¿Quién más? A ver, de los que no han participado. Uy. A ver, Mori ya no, Mori ya participó. Hilary, ¿tú levantaste la mano, hija? Muy bien. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien, Hilary. A ver, díganme usted qué número se ha puesto la operación que tiene como resultado el 39. Dígame, amiga Hilary. Amiga Hilary, no le escucho nada porque está mutada. Desmútese, mi reina preciosa. Ya, ahora sí. Fuerte, dígame, ¿qué número se ha puesto? He puesto 10 y 20, que da el resultado a 30. ¿10? ¿Qué más? Yo le añadí el 9 informando a 30. 10 más cuánto, ¿cuál fue el otro número? ¿10? ¿Qué más? Más 20. ¿Más 20 más cuánto? Más 9. Más 9, ya. Muy bien, señorita Hilary. Usted coincidió con nuestra amiga Denise. Muy bien. Señorita Hilary, usted se ha hecho acreedora. A ver, ¿qué le premio a la señorita Hilary? Ah, ya sé que le voy a premiar a la señorita. Se ha hecho acreedora a un pan con queso para que tome su desayuno. Muy bien, señorita Hilary. Seguimos. O con jamón, si le gusta jamón. Muy bien, seguimos. Vamos a ver. Uy. Por aquí hay alguien que se salió y quiere entrar. Ya, muy bien. Vamos a ver. Vamos con el número 5 de los que faltan participar. A ver, de los que faltan participar, sea valiente y le mande su mano. A ver, Arthur, muy bien, está levantando su mano. Arthur, estamos en el, hemos entrado al 5, al número 5. 4 ya lo hicimos. 39, los resultados 39. ¿Pero cuánto tenía que sumar? Ahí está, mamita, en medio, los números que tú puedas. Aquí me han dado 10 más 20 más 9, sale 39. Yo puedo poner mi... Lo que tú quieras, claro, lo que tú quieras que te salga 39, ¿ya? Muy bien, 5. ¿Quién hizo el 5 de los que faltan? Parece por ahí que mi amigo Arthur está levantando la mano. A ver, dígame, amigo Arthur, ¿qué números ha sumado? Arthur dice que ha sumado 10 más 17 más 1. 10 más 17 más 1. Vamos a ver si es verdad. 10, 20, 27, 28. Muy bien, amigo Arthur. Usted se ha ganado un auto sin ruedas. Muy bien. Muy bien, amigo Arthur. Seguimos. ¿Quién otro más tiene la respuesta del 28? A ver, mi amigo Gael. A ver, amigo Gael, dígame, amigo Gael. A mí, escúchame, yo recién he entrado, por eso estaba levantando la mano. Ay, amigo Gael, caramba, ya. Entonces resuelva, pues, amigo Gael. Amiga mía, ¿usted tiene el resultado?
A mí, pero que yo que resuelvo, ¿qué resuelvo yo? Lo que está en tu ficha. El número 6. El número 5, amiga. ¿Lo tiene? ¿Qué ha sumado en el número 5? ¿Qué ha sumado? A ver, 11, mía. 11, 9. Díctame. 8. Ya. Sigue. ¿Mía? 8 más cuánto. Dime. 8 más 11. Ya. Más 9. Más 9. Vamos a ver si es verdad lo que dice nuestra amiga Mía. 8 más 11 serían 19. 19 más 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Muy bien, amiga mía. Se ha hecho acreedora usted a un plato de papa a la huancaína. Muy bien, amiga mía. Ya estamos ahí ganando. Vamos a ver quién me falta. ¿Quién falta? Vamos a la operación número 6. Operación número 6. De los que no han participado, escúcheme bien, de los que no han participado, levante su mano. Si no, ya después yo los voy a llamar, ¿eh? Número 6. A ver. Muy bien. A ver, mi amigo Joaquín. Vamos a ver. Amigo Joaquín, usted no ha participado, ¿no? Ya. Muy bien, amigo Joaquín. Dígame qué números ha puesto. La respuesta es 21. ¿Qué número ha puesto usted? Amigo Joaquín, ¿usted levantó la mano? Desmútese, no le escucho nada. ¿Qué números puso Joaquín? Joaquín, ¿qué número puso? ¿Ya? ¿Más cuánto? ¡Rápido! Cinco. ¿Más cuánto? 10 más 5 es 15. ¿Ya ha hecho la operación? Solo faltaría uno más. Mi pregunta es, ¿lo hizo completo? No. Entonces, mi amigo Joaquín, no le damos por validado porque he dicho que tiene que tener los tres números. Joaquín, está para la próxima, ¿eh? Ya. Muy bien. ¿Quién más de los que no han participado? A ver, si no, ya empiezo a llamar. ¿Quién más de los que no han participado? Ojo, de los que no han participado. Muy bien. Entonces voy a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y puedo participar? No participé. Un ratito de Alexandro. ¿Has participado? No, Miss. Muy bien, de Alexandro. Muy bien, de Alexandro entonces. Dígame de Alexandro, ¿qué números ha sumado para que le den 21? 5 más 6 más 10. Vamos a ver si es verdad. 5 más 6, 11 más 10, 21. Muy bien, amigo de Alexandro. Se ha hecho acreedor usted a un barco que navegue en la arena. Muy bien, ganador. Gracias, mi amigo Alexandro. Vamos a ver quién sigue. A ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cuántos me faltan? 5 me faltan, ¿verdad? Que no han participado. Esos 5 van a empezar a responder, si no yo voy a tener que llamarles. Amiga Tanira, no la veo. Muy bien. ¿Alguien más que da como resultado el número 21 de los 5 que faltan? A ver, ¿quién dijo yo? De los 5 que faltan que no han participado. Gael, vamos a ver, Gael. Se animó nuestro amigo Gael. ¿Cuánto ha sumado usted para que le dé 21? ¿Qué números ha sumado? He sumado 10 más 11. 10 más 11, pero le falta un número. Son tres números, Gael, tres números. Es el triángulo. Le falta un número, mi amor. Consiga usted el otro número. Ah, okay. Lo voy a hacer. Son tres números. Por ahí me parece que mi amiga Valentina estuvo levantando la mano. ¿Dónde está mi amiga Valentina? Valentina. ¿Usted levantó la mano, amiga Valentina? Uy, amiga Valentina, pero tengo que ver la amiga Valentina. Igual a mi amiga Tanira y a mi amigo Arthur. No los estoy viendo. Muy bien.
Ahora, entonces, a ver, amigo Gael, ¿ya consiguió usted? A ver, dígame usted, ¿qué número se ha sumado para que le den 21? Son tres números. Ra, diga, Gael. A ver, te voy a decir. Ah, he sumado 10, 9, 2. 10 más 9 más 2. Vamos a ver, 10 más 9, 19 más 2, 21. Muy bien, amigo Gael. Se ha hecho creedor usted a un pollo que no tiene plumas. Muy bien, amigo Gael. Ya tengo acá yo a mis ganadores y los grandes premios que estoy dando el día de hoy. Muy bien. Ahora sí voy a verme obligada a llamar. A ver, amigo Joaquín. Ya mi amigo Joaquín creo que arregló su problema y nos va a dar su respuesta. Cuatro, ¿qué número, amigo Joaquín? 4, 11 y 6. Joaquín, 4 más 11 más 6. Vamos a ver si es verdad. 6 más 4, 10 más 11, 21. Muy bien, amigo Joaquín. Se ha ganado usted un par de sandalias de metal. Muy bien, amigo Joaquín. Ahora seguimos. Voy a tener que llamar a los que no han participado con el dolor de mi corazón. Vamos a ver. Entonces aquí yo llamo, mi amiga Mira ya está, muy bien, mi amiga Mira ya está, mi amigo Efraín ya está, amiga Tanira, amiga Tanira, Tanira falta, ¿quién más me falta? Mi amiga Valentina falta, mi amigo Mateo, también falta mi amigo Mateo. ¿Ya? Entonces ahí ya voy completando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Me falta uno. Me falta uno. Denise, ¿no? Y mi amiga Denise. O Denise ya participó. A ver. Ah, no, Denise, perdón, Denise ya participó, ya participó. Falta uno. Ahorita me voy a dar cuenta quién falta. Muy bien, a ver, la participación de mi amiga Tanira. ¿Está Tanira? ¿Tanira? No está Tanira. Sí, ya está. Vale. Ya está. Está. Pero no me... De color naranja o negro. Por favor, por favor. Tenemos que levantar la mano. Tanira, no la estoy viendo, Tanira. Ya, muy bien. Valentina. Valentina. Ah, mi amiga Yajaira falta también, ¿verdad? A ver, amiga Yajaira, dígame usted, amiga Yajaira, ¿qué números ha sumado para que le dé 34? A ver, amiga Yajaira, rápidamente. 14, 12 y 8. 14 más 12 más 8. Vamos a ver si es verdad. 14 más 12 serían 26. 26 más 8 sería 34. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Entonces, mi amiga, a ver, 8 más 2, 10, 20, 34. Muy bien. Mi amiga Yajaira se ha hecho acreedora el día de hoy a un lapicero que no escribe. Muy bien, amiga Yajaira. ¿Le gusta mi premio, amiga Yajaira? Muy bien, amiga Yajaira. Qué bien que responden todos mis alumnos. Ahora sí, vuelvo. Mateo. ¿Mateo? ¿No está Mateo? Ya. Tanira, ¿qué números ha sumado usted para que le dé 53? A ver, amiga Tanira. Desmútese, amiga Tanirita. Tani, Tani, rápido, Tanira, que se nos ve el tiempo. Ya me falta poquito. No te escucho, mi reina, no te escucho nada. Nada, nada te escucho, Tanirita linda. No se escucha, mi amor. Ya, no podemos escuchar a Tanirita por falta, creo, del audio, ¿no? Del micrófono, ¿ya? Muy bien. Mi amiga Valentina. Amiga Valentina. Valentina.
Dígame, Valentina, ¿qué números ha sumado para que le dé 53? Son tres números. Desmútese, ¿vale? 10, 5 y 6. 10 más 5 más 6. Para que le dé 53, ¿ah? 53. A ver, vamos a ver. 6 más 5, 11 más 10, 21. ¿Tú estás en la operación 6? ¿En la operación 6 estás, hija? ¿Del libro? No, de acá de la...